Okay, all right, thank you. Bye. Okay, Antonio, we're good. Okay, muy bien. Bien, vamos a iniciar. Muy buenas tardes. Les damos las gracias a todas las personas que se están conectando por su interés en tomar esta conferencia tan importante sobre una enfermedad que los que nos ha tocado vivir un familiar con el Alzheimer, es algo bastante difícil. Y créanme que no se habla mucho sobre el Alzheimer, pero desgraciadamente es una enfermedad que está teniendo un incremento muy grande en la población adulta y no muy adulta, porque hay antecedentes de personas desde 40 años de edad con este problema. Bien, quiero agradecer sobremanera a Cristina por darse el tiempo y el espacio y preparar estas conferencias, que son de gran ayuda para el grupo y para todas las personas participantes de Young Living. Aquí no importa de qué línea vengan, lo importante es compartir los beneficios de esta bendición que tenemos con los aceites esenciales más puros y mejores en el mundo. Y aquí Young Living es la compañía líder en producir aceites esenciales. Next, Cristina, please. Bien, los aceites esenciales de grado terapéutico. Reverenciados por siglos por sus propiedades reconstituyentes para el cuerpo, la mente y el espíritu. Los aceites esenciales se han utilizado para mejorar una gran variedad de síntomas. Se ha encontrado que cuando el sentido del olfato se combina con el sentido del tacto, es posible llegar a las partes más internas de las personas, atravesando así la niebla de la enfermedad del Alzheimer. Cuando el miedo, agitación, inquietud o ansiedad se acumulan en el cuerpo, el uso de la aromaterapia a menudo puede ayudar a controlar o mitigar sus efectos en el comportamiento en un entorno natural, inofensivo y con enfoque holístico. Quiero recalcar sobremanera que los aceites esenciales son una ayuda para este tipo de problemas y que es muy importante que sigan los consejos de su médico. Nosotros no somos médicos, recomendamos esto como un complemento, como una ayuda para los tratamientos de los médicos especializados en curar enfermedades. Nosotros, en Young Living, únicamente es una ayuda para mejorar cualquier síntoma que tengamos de cualquier problema. Next, please. ¿Qué es la aromaterapia? Aromaterapia es un arte ancestral basado en el uso de aceites esenciales para beneficiar el bienestar físico, espiritual, psicológico de una persona. Los aceites esenciales han sido utilizados por siglos como agentes curativos y como fragancias para promover la salud y relajación. También han sido utilizados como una protección contra bacterias, hongos, moho y otros microorganismos. En sí, los aceites esenciales se puede decir que es lo primero que usó la humanidad para empezar a ayudarse en problemas sobre enfermedades, y fue ya que cualquiera que sea el concepto que tengan ustedes de Dios, universo, o de la divinidad, realmente fue lo que nos dejó la divinidad para sanar a través de las plantas.
pero como sabemos, las plantas no están disponibles en cualquier parte del mundo ni en cualquier época estacional. Entonces, de ahí que nuestros ancestros se dedicaran precisamente a extraer esa esencia y utilizarla en muchos problemas y en muchos, se puede decir, preparación de alimentos, inclusive para embalsamar a sus muertos. O sea, la aromaterapia tiene un uso muy variado y es lo primero que usó la humanidad. Next, please. ¿Qué son los aceites esenciales? Los científicos se refieren a los aceites esenciales como la fuerza de vida de las plantas. Aceites particulares pueden desencadenar una serie de respuestas en el cuerpo humano. Los aceites esenciales se almacenan en pequeñas cantidades en células especiales, conductos o pelos glandulares que se distribuyen entre las raíces, hojas, cortezas, tallos y flores de las plantas. Cuando se concentran, una sola gota o dos de agua destilada de grado terapéutico de aceite puede producir resultados rápidos y significativos. Next, please. Los aceites esenciales de grado terapéutico son efectivos para cambios de humor, problemas de comportamiento, apetito, sueño, cicatrices, infecciones, resfríos, mantenimiento de peso, para liberar emociones, algo que es único en los aceites esenciales, ya que no hay en la ciencia médica actual, aparte de las terapias psicológicas, que son acompañadas con algún medicamento, lo único que ayuda a liberar emociones son los aceites esenciales. Es algo único. Netflix. Efectos de los aceites esenciales en la enfermedad de Alzheimer y demencia senil. Algunos aceites esenciales como el aceite de menta, el romero, el jazmín, limón y pomelo son estimulantes y tienen un efecto revitalizador en el cuerpo. Otros como el de lavanda, rosa, geranio, sándalo y ylang-ylang tienen efectos relajantes y sedativos en el cuerpo. Con pacientes de Alzheimer, nosotros podemos difundir los aceites en la habitación o aplicarlos directamente en la ropa o telas durante la mañana para estimular su apetito y niveles de energía. Next, please. Vamos a ver uno por uno. La menta para mejorar niveles de atención y más. Next. Investigación. La menta es un aceite purificante y estimulante de la mente consciente. El doctor William N., decano de la Universidad de Cincinnati, descubrió que inhalar aceite de menta incrementaba la precisión mental en un 28%. Cuando se inhala, el aceite de menta mejora, restaura el sentido del gusto al estimular el nervio trigémino. Mejora la circulación, atención y memoria. Yo les quiero platicar aquí una experiencia personal sobre la menta. Es uno de mis tres mosqueteros y fue el primer aceite con el que yo tuve contacto. Y cuando yo lo olí, sentí un impacto tan grande, tan fuerte, dan de cuenta que como que mi mente se abrió y me desconcertó. Dije, ¿qué es esto? Yo nunca había sentido ese impacto. Y
A partir de ahí fue donde presté atención a los aceites esenciales. Sí los conocía de mucho tiempo atrás, pero pues yo lo veía como una terapia más, como una rama de la naturopatía más, sin darme cuenta que realmente aquí está la base de la buena salud. Aquí está lo que se usó desde un principio. Y les voy a dar un tip. A raíz de ese impacto que yo recibí al oler el aceite de menta, siempre cuando platico con alguien y que muestra interés en conocer los aceites, le regalo una gotita de menta en su mano. Le digo que la activen con las dos palmas de las manos en el sentido de las manecillas del reloj para que se impregne de nuestra energía y que hagan inhalación. Es tan significativo, y las personas que realmente andan buscando este tipo de ayuda, cuando lo huelen, les sucede lo que me sucedió a mí. Nos causa un gran impacto. Inmediatamente muchas personas que yo les he hecho eso dicen: yo quiero esto, ¿qué es? Yo lo quiero. ¿Por qué? Porque la respuesta que estamos recibiendo no es de nosotros, es de nuestra mente inconsciente, que ella sabe lo que es mejor para nosotros. Y cuando se pone en contacto a través del olfato, nos da la orden: esto es lo que tú necesitas. Y es increíble cómo las personas que realmente lo están buscando y hacen esta prueba, les impacta de esa manera y muestran su interés. Bien, next please. Bien, vamos a hablar del romero. El romero ayuda a reducir la fatiga mental, mejora la claridad mental y concentración, incrementa los niveles de atención, elimina la ansiedad, amplifica capacidades mentales y analíticas. Bien, les quiero compartir algo del romero. Antes de conocer yo los aceites esenciales, ya tenía preparado mis botellas. Había escuchado una plática de una persona, una conferencia, donde nos dio unos tips para preparar. Él le llamaba el elixir de la vida. Para mejorar cualquier situación, y se prepara con romero y con vino tinto. Yo ya estaba preparando para prepararme mi elixir de la vida, pero cuando me doy cuenta que está aquí ya concentrado en John Living, digo: ¿para qué tengo que hacer todo eso? Aquí está la esencia de la vida en una botellita. Es increíble lo que hace el romero. Next, please. Jazmín. Reanima. Nos vuelve a animar con solo olerlo. Y nos anima y nos anima. Ayuda a disminuir la depresión. Disminuye la ansiedad. Contrarresta la desesperanza, indiferencia y apatía, y dramáticamente mejora la precisión y concentración mental. Fíjense qué increíble lo que puede hacer un solo aceite. Es algo que realmente yo cada día admiro más y me enamoro más de los aceites, porque realmente esto que estamos viendo es solo una parte, pero realmente tienen miles de propiedades que ni siquiera se conocen. Es algo muy muy impactante y muy 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 bueno. Ok, next please. El aceite esencial de pomelo, que viene siendo el grapefruit,
Es usado para atrás. Bueno, el pomelo, okay, bien, investigación sobre la lavanda. La lavanda, investigadores de la Universidad de Miami descubrieron que la inhalación incrementaba las ondas beta en el cerebro, incrementando los niveles de relajación. Investigadores muestran relación entre reducción de estrés mental y esencia de lavanda. Los estudios muestran que el uso de aromaterapia en pacientes reduce el dolor, ansiedad y depresión, promoviendo y generando una sensación de bienestar. El aceite de lavanda fue utilizado como un tratamiento para el comportamiento agitado en la demencia severa. El aceite de lavanda inhibe inmediatamente cualquier tipo de reacción alérgica. En sí, este aceite es el comodín de todos los aceites, es el que es más versátil, tiene infinidad de usos. ¿Qué problema puede uno tener que no se lo resuelva la lavanda? Yo estoy enamorado de este aceite. Next, please. Antonio, Yes. can Selma, can you hear me? Yes. Can you hear? Yes. I would like to give Antonio's group a new recipe. Can you tell him that? Cristina les quiere dar un recipe nuevo. ¿Quiere dar qué, perdón? Un recipe, como un ¿Una información nueva? sí, una información nueva. Okay. 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 32 drops of lavender. 32 gotas de lavanda. 16 drops of jasmine. 16 gotas de jazmín. 8 drops of peppermint. 8 gotas de peppermint, Permanente. menta, And 8 drops of peace and calming. y 8 gotas de peace and calming, paz y calma. Okay. I put this in a roller, Y lo pone en un roller. and you can apply it. I call it kindness blend. Se lo puede aplicar y ella lo llama kindness, es como amorosa. Será alguien que es bueno, alguien que es como algo bueno, un blend de ser bueno. Una mezcla de las mejores. Y ella lo llama kindness blend, lo que significa ser bueno blend. Okay. Mezcla poderosa y buena. Ok. Sí. Gracias. Gracias. Gracias, Cristina. Muy, muy interesante y muy buena la receta. ¿Cuántas de lavanda? Ok. Bien, ¿Cuántas de vamos a ver lavanda ahora son? uno de los aceites He wants to know how many of lavender. más increíbles en I'll Jones. repeat it one more time. Okay, lo vamos a repetir una vez más porque alguien hizo una pregunta. Okay. 32 drops of lavender. 32 gotas de lavanda. 16 drops of jasmine. 16 gotas de jazmín. 8 drops of peppermint. 8 gotas de menta. Menta. And 8 drops of peace and calming. Y 8 gotas de peace, Paz y paz calma. y calma. It is wonderful. Es maravilloso. Me imagino que sí. Selma, tell him I have a bottle with amethyst.
amethyst stones in it. Y tiene una botella con las piedras de amatista. And the oil is in the amethyst. Oh. Y el aceite está dentro de la amatista. Oh, wow. Increíble. Muchas gracias, Cristina. Okay. Okay. Rosa. Rosa. Ah, este aceite es una maravilla. Es uno de los aceites que tiene el más alto grado de frecuencia. Los aceites, el poder lo miden en frecuencia, y es uno de los aceites que tiene más, el más alto poder. Es caro, pero vale la pena, porque realmente la salud no tiene precio. Está increíble. Este aceite brinda un balance y armonía, ayuda a superar inseguridades, es estimulante, eleva la mente y da una sensación de bienestar. ¿Ve? Geranio. El geranio ayuda a aliviar memorias negativas, elimina tensiones nerviosas, balancea las emociones, eleva el espíritu, trae paz, bienestar y esperanza. Gracias, Anabel, por poner el rolón. ¿Ne? Sándalo. Tenemos estos aceites que también tienen un gran poder. Los sándalos, el sándalo sagrado y el sándalo de hawaiano, Royal Hawaiian, estimulan y oxigenan la glándula pineal, que estimula el sueño profundo. Puede ayudar a remover programación negativa de las células. Estimula la región límbica del cerebro, que es el centro de las emociones. Next, please. El Yilan Yilan. Ah, este es uno de mis favoritos. Este lo uso para combatir la alta presión. Este es fabuloso. El Yilan Yilan combate la ira y la baja autoestima. Incrementa los niveles de concentración. Restaura la confianza y la paz. Y es un gran coayudante para regular la alta presión. Yo lo uso. Ok. Efectos de los aceites esenciales en la enfermedad de Alzheimer y demencia. Por la tarde, frecuentemente, muchos pacientes con demencia experimentan ansiedad o lo que le llaman la puesta del sol. Los aceites relajantes pueden ser utilizados para aliviar la ansiedad de las personas sin el uso de medicamentos psicotrópicos. Las mezclas de aceites han sido desarrolladas especialmente para este propósito, como la mezcla Paz y Calma, que incluye aceites esenciales de mandarina, naranja, ylang ylang, patchouli y tansy azul. Las personas que son sonámbulas o que tienen ciclos de sueño interrumpidos pueden relajarse echando con unas gotas de aceite de lavanda en su almohada, unas pocas gotas en un pañuelo o difundidas en la habitación, realmente pueden mejorar los problemas con el insomnio. Next. Bien, vamos ahora a ver lo que es el Paz y Calma. Esta mezcla de aceites promueven la relajación, promueven un sentido profundo de paz emocional y bienestar, alivia la tensión, eleva el espíritu, reduce la depresión, la ansiedad, el estrés y el insomnio. Contiene, como ya lo había dicho ahorita, mandarina, naranja, ylang ylang, patchouli y blue tansy. Next.
Efectos de los aceites esenciales en la enfermedad de Alzheimer y demencia. Aquí tenemos otro aceite que también es uno de los que uso a diario, por las noches, el valor. Los aceites se pueden utilizar para mejorar la autoestima, creando un efecto de pertenencia. Una mezcla especial de spruce, palo de rosa e incienso, llamada valor, se ha utilizado con éxito para restaurar el bienestar de las personas. Este aceite yo lo uso por las noches, la planta de los pies, en el área del corazón, en lo que le llaman las sienes, y atrás de la oreja, para tener un sueño tranquilo y profundo. Este es uno de mis favoritos. Netflix. Netflix, ok. Esencia del valor. Apoya el sistema muscular y óseo del cuerpo. Ampliamente utilizado por quiroprácticos para mejorar los resultados antes y después de los tratamientos. Cuando es inhalado, otorga una sensación de conexión a tierra, el equilibrio y el empoderamiento. Ayuda a promover el coraje, en el buen sentido de la palabra, el coraje para tomar acción en lo que realmente tenemos que hacer. Contiene spruce, blue tansy y incienso al frankincense en una base de aceite de almendras. Next. El tips, los ladrones, el aceite de los ladrones, que yo creo que todos conocemos la historia de dónde viene. Pues no está de por más repetirla. Este aceite lleva ese nombre debido a que en una de las mayores pandemias creo fue en el siglo XVIII, no recuerdo exactamente, que hubo una mortandad muy grande en Europa por la peste negra. A los ladrones robaban moribundos y gente muerta, y ellos no se contaminaban de la peste. Entonces, cuando la policía los atrapa, el juez les ofrece reducirles la condena si les dicen el secreto para no enfermarse, para no contaminarse del virus de la peste negra. Entonces, ellos dijeron que eran aromaterapistas, su familia era de aromaterapistas, y que ellos antes de salir se impregnaban de una mezcla de varios aceites. Y dice la historia que el juez, cuando recibió esa fórmula, inmediatamente la transmitió a las autoridades y la empezaron a difundir. Y se habla que fue precisamente fue el inicio para terminar esa peste, que hubo muchos millones de muertos. Entonces el doctor se dio a la tarea de viajar a Europa y investigar la fórmula original, y nos la presentan aquí. Es uno de los aceites que más ayuda en cualquier problema que tenga que ver bacterias o virus que nos estén afectando. Es uno de los antibióticos naturales más poderosos del mundo. Dice que es probado por Weber State University, Ogden, Utah, y se encontró que tiene un 99.96 de efectividad matando bacterias del aire. 99.96, para que tengan una idea. Difundir estos aceites puede ser muy eficaz durante la temporada de resfriados y gripe. Muchos hospitales en Europa, y ya también aquí, en Estados Unidos y en América, habitualmente difunden aceites esenciales para purificar el aire. Next, please. Destilando aceites terapéuticos. John Living es el más grande destilador de aceites esenciales de grado terapéutico en el mundo. A baja temperatura, el proceso de destilación de plantas a vapor de baja presión
libera potentes aceites curativos de estas exquisitas plantas. Cada lote producido de aceites Your Living pasa por pruebas independientes de pureza. Solo después de cumplir los criterios de grado terapéutico, esta producción se embotella para su distribución. Solo aceites esenciales de grado terapéutico pueden ser eficazmente utilizados para la curación del cuerpo humano. Aquí quiero comentarles algo. No sé si están dado cuenta de que cuando ustedes revisan el stack de aceites, nos encontramos que hay aceites que no están todo el año presentes, no se agotan. Y es algo que habla precisamente de ese compromiso, de esa calidad, porque en Your Living, si un aceite no pasa todas las pruebas, ellos no lo embotellan. Tienen realmente uno de las más altas calidades en producción de aceites esenciales y el compromiso de como lo dice en la compañía, desde la semilla con la que se va a sembrar la planta hasta el sello en el frasco, es totalmente libre de productos químicos, libre de contaminantes, libre de todo es biológico y todo es natural. Ok, next please. ¿Cómo afectan los aceites esenciales al cerebro? Muchos aceites esenciales son moléculas de fragancia muy complejas que flotan en el aire. En sí, en lo que he leído sobre aceites esenciales, habla de que cada aceite nos dicen, por ejemplo, que contienen 20, 30 moléculas distintas que son las que se han investigado que actúan en diferentes ayudas con diferentes problemas. Pero realmente los científicos mencionan que cada aceite esencial aún falta por descubrir mucho más de moléculas que contienen. Estamos hablando de 200, 300 moléculas diferentes que aún todavía no las han investigado. ¿Y qué es lo que? Fíjense la grandeza de un aceite esencial puro. La cosecha de cada año, de cada aceite, siempre es diferente es diferente. ¿Por qué? Porque todo el universo en el que vivimos está constantemente en evolución hacia algo mejor. Y cada planta, cada ser vivo, incluyéndonos nosotros, en cada generación o en cada día, o en cada etapa que vivimos, estamos cambiando. O sea, siempre la creación, el universo está avanzando. Toda esa energía y todo está en constante evolución hacia algo mejor. Entonces, cada aceite se conoce realmente muy poco de sus efectos principales, pero es una maravilla, son miles y miles de componentes que no sabemos cómo actúan, pero sí sabemos que siempre van a actuar a nuestro favor, siempre van a estar ayudándonos. Bien, dice que son millones de células receptoras de la nariz y aromas, hacen que estos nervios disparen y envíen mensajes a la zona límbica del cerebro. Es la forma en que actúan. Desde ahí, los mensajes viajan a otras partes del cerebro, activando pensamientos y memorias. Ahí es donde les digo que el gran poder que tienen los aceites para liberar emociones. Todos los traumas que nos afectaron desde el vientre de nuestra madre, inclusive memorias de nuestros ancestros,
de situaciones que no se resolvieron en su momento, las cargamos nosotros. Y las cargamos no con el fin de sufrirlas, sino con el fin de ayudar a liberarlas. Y esa liberación siempre se va a dar a través de una toma de conciencia. Y esa toma de conciencia se va a dar con la ayuda, ya sea de una terapia, de un terapeuta especializado, y con la ayuda de esto que Dios nos dejó para sanar, que son los aceites. Bien, la glándula pituitaria, también estimulada para liberar mensajes químicos que viajan a través de la sangre y a las glándulas y los órganos que crean respuestas físicas del cuerpo. Realmente, nuestro cuerpo es una de las más grandes maravillas de la creación y está diseñado para sanarse solo, a pesar de todo lo mal que lo alimentamos y de lo mal que lo tratamos. Siempre está sanando a través de diferentes procesos, y uno de estos es de los más principales con la ayuda de los aceites. Next, please. ¿Cómo se usan los aceites esenciales? Los aceites esenciales pueden ser absorbidos de varias maneras, a través del sentido del olfato, ya que ahí entran directo a nuestro cerebro y actúan directamente en todo nuestro cuerpo. A través de nuestra piel, cuando lo ponemos en diferentes partes sensibles, como la planta de los pies, en el cuello, en las muñecas, etc. E incluso como suplemento dietético. Por eso tenemos una línea de aceites Vitality, que son exactamente lo mismo que los otros, porque mucha gente piensa que son diferentes. Lo que pasa es que por las regulaciones de la FDA, tiene que llevar un etiquetado diferente donde diga que se pueden usar como suplemento dietético. El aroma se absorbe a través de la nariz hasta el cerebro, donde la memoria, el hambre, los estados de ánimo e incluso sexuales son evocados. Antes de saber que olemos un aroma, nuestra mente subconsciente reacciona a él. La aromaterapia puede mejorar problemas relacionados con el estrés y promover un estado positivo de la energía, la salud y el bienestar. Aquí quiero comentarles que uno de los próximos temas precisamente tiene que ver con lo que mencioné antes, que habla sobre los problemas sexuales. Cristina tiene una clase muy interesante sobre esto, donde nos va a ayudar a usar de una manera muy efectiva para problemas tanto en el hombre como en la mujer, en el aspecto de la sexualidad, que realmente son una gran ayuda, ya que este es un tema tabú, que muy poca gente se atreve a hablarlo abiertamente, pero pues todo lo que se considera malo, secreto, oculto, realmente genera un conflicto, porque nos genera una culpa y esa culpa provoca una reacción. Dice un dicho: el cuerpo grita lo que nuestra boca calla. Entonces, no sé, posiblemente sea la próxima clase, eso ya lo veremos, pero sí lo vamos a tener en cuenta. Antes, ok, next please. Difusores. En John Living tienen una variedad muy grande de difusores que son una maravilla. Son los únicos que aguantan realmente cuando los usa uno a diario. Yo ya llevo como tres, casi cada año cambio de difusores, porque los usamos a diario. Inclusive este, que es el de la burbujita, se me olvidó ahorita el nombre. Ese de madera con la burbuja de cristal.
Ya se me descompuso de tanto usarlo. Aria. Ándale, el área, sí. Ese me lo regalé hace como 3 años, hace como 2 años me lo regalé en una promoción. Es increíble ese difusor. Y hay un dato muy importante. Mucha gente dice, no, pues son muy caros, señor Libby. Yo voy a comprar en las tiendas, lo consigo en casi a mitad de precio. Le digo, ok, cómprenlo. Pero lo que mucha gente no sabe es que como los aceites de John Living son de tan alta calidad, no cualquier difusor va a aguantar. Entonces un difusor que ustedes compren que no sea de John Living, pues sí les va a salir a mitad de precio, pero les va a durar unos 2, 3 meses. Entonces dice el dicho, el que compra barato, compra cada rato. Entonces, en cambio, los difusores de John Living tienen garantías de 1 año. Si no se les descompone, se los reemplazan o les reemplazan la parte. Pero están diseñados precisamente para estos aceites que son los más puros que hay y son los que aguantan el uso diario, hasta más de 1 año. Los que yo tengo me han durado más de 1 año. Bien, los microdifusores soplan pequeñas moléculas de aceite en el aire sin el uso de calor. Eso es muy importante. La pulverización es en frío. La micropulverización. Que pueden fraccionar la vida de ciertas propiedades de los aceites. Mientras más pequeñas y más finas sean las partículas, más fácilmente son absorbidas por el tejido pulmonar. La difusión de aceites mata bacterias y virus aerotransportados que están precisamente en el aire. Next, please. Limón. Este aceite, limón, es increíble también todo lo que hace. Es uno de los mayores bactericidas y tiene un sinfín de usos que es increíble. Los invito a que lo investiguen. Tiene muchos usos y también es muy, muy versátil. El limón puede ser usado para controlar infecciones, promueve la claridad mental. Estudios han mostrado que cuando se difunde aceite de limón hay 54% menos errores. Induce a la relajación y reduce la depresión. Next. El Joy. Ah, qué chulada de aceite, el Joy. Es también uno de mis favoritos que usa a diario en el rotado en el corazón y atrás de la oreja. Y tiene un sabor, un olor increíble. Se puede usar como perfume. Una esencia revitalizante. Difunda, use como colonia o perfume para uso tópico. Ayuda a reducir sentimientos de pena y depresión. Pone alegría en el corazón, mente y alma. Y disfrute de un masaje corporal mezclado con aceites vegetales y con B6. Fíjense lo curioso, este aceite se puede usar como colonia o perfume. Y es un aceite, lo puede usar tanto la mujer como el hombre porque en cada persona va a tener un olor diferente, ya que el aceite realmente activa nuestra esencia y la mezcla con nuestro humor corporal y lo perfuma. Entonces en cada persona que use el Joy va a ser diferente. Para la mujer va a ser un olor femenino muy rico y para el hombre un olor masculino también muy rico. Es increíble. Next, please. Fragancia es la esencia de memorias de largo plazo. Las esencias tienen el poder de activar una serie de respuestas físicas y emocionales. Ciertos aromas pueden establecer un recuerdo de la infancia, trayendo de vuelta los pensamientos olvidados, rostros y sentimientos. Al igual que el olor de las galletitas caseras de nuestra cocina, la aromaterapia es una forma maravillosa y agradable para llegar a otras personas. Y sí, todos de alguna manera cuando nos llegan olores característicos de nuestra infancia, ya sea de la cocina, el olor a tierra mojada,
inclusive el perfume de alguien que admiramos en la adolescencia de una mujer, de un hombre, nos trae recuerdos al presente. Dice, el sentido del olfato es una forma efectiva para conectarse con una persona hasta en el mayor estado de demencia. Está comprobado que aunque las personas estén totalmente perdidas, cuando se les presenta un aroma que les evoca a ellos su niñez o su juventud, los recuerdos regresan. Es increíble. Next, please. Bien. Aquí tenemos el kit de inicio premium. Realmente estos kits son una maravilla. Se les llama el 911, se les llama el kit de la abuela, porque estos aceites realmente es un kit completo para ayudar a resolver cualquier problema que tengamos en el hogar, cualquiera. Cada uno tiene su característica. Son 9 exquisitos aceites para usar durante todo el día. Son 12 botellas, 12 botellitas de aceite esencial para compartir. Tiene 24% de descuento en todas las compras futuras, ya que le llevan su membresía al comprar el kit, membresía de por vida. La membresía no tiene ningún costo anual. El único requisito es que hagan una compra de $50 en el término del año para mantener su membresía activa. Esta colección tiene un valor de 425 al precio por menor, pero John Living, con el afán de ayudar a las familias, es un precio especial de $165. Next. Y pues lo que les decía al principio, el descargo de responsabilidad. Si se necesita atención médica, por favor consulten a un profesional de la salud. Esta presentación fue diseñada para ayudar a promover un entendimiento del uso natural de plantas aromáticas en la búsqueda del bienestar, ya sea emocional, físico o estético. Sí, es muy importante consultar a cualquier médico ya en un problema mayor. Esto es solo una ayuda. Are there any questions? ¿Alguien tiene alguna pregunta al respecto? Bien. Le agradecemos a Anabel que nos haya compartido.